Cordial saludo, nos encontramos en la vereda Nueva Platanera, zona rural del municipio de Tierra Alta, en donde un campesino, debido a los altos costos de los productos concentrados, se vio en la obligación de preparar un producto alternativo para alimentar a sus cerdos y peces. Aquí le contamos su historia en el siguiente informe especial. Hablando de los costos de que se ha incrementado en el costo de alimentos, yo que tengo unos cerdos, me sentí en la obligación de inventar algo imprevisto aquí, con el amigo, con los hermanos, con los compañeros, pues como tengo un servicio fluvial, por aquí pasa muchas personas que están muy preparadas y ellos me han dicho de qué viven los cerdos, de qué comen los cerdos y qué es bueno y qué es malo. Entonces yo a base de eso me ha ido basando pues y me ha hecho hacer estos alimentos alternativos. Ya que estoy haciendo estos alimentos alternativos, me están dando resultados porque ya no tengo que comprar un concentrado en un precio tan alto como están ahora, donde me sale quizás hasta menos de un 50% porque a veces tengo que poner yo el trabajo mío. A pesar de solo llegar a un quinto de primaria, él se siente feliz por el conocimiento que Dios le ha dado y la ayuda que algunas personas le han brindado. Esta experiencia que tengo yo hice un quinto elemental, pues me siento hasta mejor que un bachillerato porque yo he visto bachillerato, he visto profesionales pues que piensan que uno no, pero yo soy lo que soy y eso no puedo cambiarlo y no voy a dejar de ser lo que soy. Al contrario, yo le transmito a las generaciones que se adelanten, que se pellizquen, porque hay muchas cosas que han pasado en este mundo. Es por algo que está pasando y mire, vea que yo con esto que tengo yo aquí en mi patio, porque yo no lo puedo decir que aquí en mi patio, donde estoy consiguiendo estos alimentos para estos animales y siento que me está yendo bien, porque lo más importante es que yo siento que me está yendo bien. Entonces, ¿qué le quedo yo transmitirle a la juventud, a las generaciones que vienen? Que se pellizquen, que se animen, que se motiven, que aprovechen estas capacitaciones, todos estos estudios que se están dando aún gratuito. Samir Padilla logró crear un producto alimenticio 100% orgánico. Aquí nos cuenta un poco de su preparación. Bueno, aquí iniciamos nosotros extrayendo aquí esta plantación que nos encontramos en este lago. Esta planta científicamente se llama Ichornia crassitis, aquí conocida como popularmente la tarulla. Aquí en este proceso vamos a recoger porque vamos a preparar el alimento para darle a los cerdos. Incluso puede servir para otros animales más, como gallina, pollo. Este es el proceso que nosotros hacemos aquí. Cada 4 días, cada 5 días, extrayendo esta plantación. ¿Qué hacemos aquí? La levantamos y esperemos que se escurra un poquito más. El proceso que tenemos con ella es clorarla. Clorarla es que tenemos que echar aquí unos 200 litros de agua, dependiendo de la cantidad que vayan a hacer. Dependiendo de la cantidad, cloramos. Después que cloremos, volvemos, la sacamos, esperemos que se escurra y la ponemos en un escurridero, como por decir, miremos aquí esta parte, que se ven estos cuatro. Es que ella se echa ahí con el fin de que ella se escurra todita. ¿Con qué fin? De quitarle toda la humedad que tiene. Más que toda la humedad. Después de la recogida, lavado, el clorado, después que ya esté bastante escurrida, llegamos al proceso de la preparación. Este es el resultado que eso me da. Esto es revuelto con un taladro porque yo no cuento con una máquina especialmente para que me triture esto y me lo vuelva harina. Entonces tengo que darle con el molino para el concentrado y para la macrófita que tenemos como la tarulla, le damos con el taladro. Y este es el resultado que ella me da. Esto me tiene que demorar 48 horas. Tapado así como lo ven ustedes acá en estos tanques anteriores, aquí así. Esto tiene que ir tapado porque esto no puede ir a aire libre porque se nos descompone rápido. Porque esto tiene una proteína muy rica y muy sabrosa porque eso se lo comen esos animales muy bacanos. Y ahora vamos a llegar allá para que vean que ellos se los comen lo más de bacano. Si nosotros le digo que vamos a hacer 10 bultos, yo le echo un bulto de concentrado, le echo uno de mogolla de trigo y de salvado de maíz, sea blanco o sea amarillo. Me gusta más el amarillo, no sé por qué, porque eso es como que es algo natural de nosotros. Pues algunos de ellos me preguntan si yo tengo esos animales, qué estoy haciendo, porque yo no compro. Yo compraba
En las agropecuarias de Tierra Alta, pero antes me veían constantemente y ahora no me ven constantemente. Sino porque, por decir, yo hago 10 bultos y yo voy a comprar solamente un solo bulto. Entonces eso me trae a mí ahorro, economía y me da mejor satisfacción a mí y a mi cerdo. El consejo de Samir a las personas es que no se desmotiven y que no dejen caer sus proyectos por más difíciles que sea. Pues que no se desmotiven, que sigan para adelante, porque esto no es de la noche a la mañana. Esto hay que ponerle corazón, hay que ponerle amor y sobre todo las ganas. Como Samir Padilla, son muchos los campesinos que quieren emprender, pero por falta de oportunidades y presencia de las instituciones en las zonas rurales, no pueden lograr el objetivo. Desde el municipio de Tierra Alta informó Rafael Guevara con la Cámara de Jaez Ramos para el informativo Noticable.